¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al canal. Gracias por estar aquí conmigo y acompañarme en este nuevo video. Y como ven, ya estamos de vuelta ahora con los tejidos tubulares. Aquí les estoy mostrando el primer tejido tubular que hicimos en el canal. Y ahora les voy a mostrar a realizar unas variantes partiendo de este mismo diseño, como son estos trabajos de aquí. Esta será una de las variantes y luego les estaré mostrando otra más. Y así de esta manera estamos retomando el trabajo, o estamos volviendo a los trabajos tubulares. Y ya que anteriormente me estoy concentrando en mostrarles un poco más la técnica y trabajos planos, para que ahora sí, cuando toquemos estos temas o cuando realicemos estos trabajos, ustedes tengan un mejor entendimiento de la técnica que uso. Así que, amigos, vamos a empezar con el trabajo. Aún no tengo elegido los colores que voy a usar, pero ya cuando vuelva ustedes lo van a ver. Así que voy a preparar mis hilos y volvemos, amigos. Ok, amigos, aquí ya estamos de vuelta y aquí les muestro los hilos que he elegido para el trabajo del día de hoy y los hilos con los que vamos a trabajar. Antes de explicarles los hilos, las medidas y la cantidad, les quiero mencionar que estos son hilo nylon de 0.8 milímetros. Es un hilo un poco más delgado que el hilo encerado o linacita, ¿no? Y les menciono esto porque es muy importante para este tipo de trabajo utilizar un hilo que sea del mismo grosor, ya que si lo van a realizar con hilo encerado, el trabajo va a ser un poco más grueso, las medidas van a ser distintas y el acabado final no va a ser el mismo, y ya que por ser hilo más grueso se va a notar un poco más tosco, y al momento de doblar o de ponerte en la pulsera, así como los trabajos que tenemos aquí, va a ser un poco más difícil que dé esta curva. Mientras más grueso el tejido, más difícil es que doble. Y también, mientras más grueso el tejido, más largo los hilos. Y ahora les voy a hablar de los hilos o las cantidades. Aquí tengo 20 hilos y, como ustedes ven, son 5 colores. Ok, y estoy usando 4 hilos por cada color. Es decir, aquí tengo 4 hilos blancos, 4 hilos marrones, 4 hilos verdes, 4 hilos morados y 4 hilos celestes. Y la medida de cada hilo es de 140 centímetros. Ok, todos los hilos van a ser de la misma medida. Y ahora les explico un poco el diseño que vamos a realizar, que va a ser uno parecido a este. Pero en vez de las líneas negras que ustedes ven en centro, vamos a usar los hilos blancos. Ok, o sea, en vez de líneas negras que ustedes ven aquí, van a ser hilos blancos. Y vamos a ver qué diseño o qué figura nos va formando. Y por último, amigos, les quería mencionar un poco sobre este trabajo. Este trabajo ya está, este trabajo lo pueden encontrar en el canal. Y también realicé varias variaciones sobre este mismo diseño. Aquí les voy a mostrar unas fotos sobre los diseños que realicé partiendo de esta misma idea, ¿no? Y así como ahora vamos a ver este pequeño detalle que tiene el tejido, que lo hace muy bonito, como ustedes ven aquí, ya luego en el siguiente video estaremos realizando un diseño más bonito aún que este, que a mí me gusta mucho y que estoy seguro que a ustedes también les gustará. Y ya por mencionar lo último, en este tipo de trabajos ustedes verán lo práctico que es la técnica que uso para realizar estos trabajos y estos diseños, y para crear unos nuevos, ¿no? Todo eso lo vamos a estar viendo en el canal. Espero que todo este año estemos viendo trabajos tubulares, porque tengo muchos diseños para mostrarle aún. Pero como ya les mencioné, para mí lo importante era que entendieron un poco mejor la técnica y así me puedan seguir mejor con los trabajos que vamos a realizar. Ok, amigos, dicho todo esto, ahora sí vamos a empezar con el trabajo del día de hoy.
Ok, amigos, y como ya saben, el trabajo que vamos a realizar el día de hoy es uno parecido a este, ya que también tiene cinco colores, al igual que aquí. Este trabajo tiene tres colores y este tiene cuatro colores. Este lo he hecho pequeño porque estaba probando y tal vez podría usarlo como estos adornos que se ponen en el cabello, en los dreads. O tal vez transformar en un llavero. Ok, amigos, para realizar este diseño voy a separar los 20 hilos en dos grupos de 10. Ok, para eso voy a agarrar 4 hilos de un color, 4 hilos más de otro color y 2 hilos blancos. Y con estos de aquí voy a formar una figura que ustedes ya van a ver luego. Así que para esta primera parte del trabajo voy a usar estos 10 hilos que están aquí. Y estos los voy a separar. Y amigos, para realizar el trabajo de aquí voy a necesitar formar una figura como la que ustedes ven en la foto que les estoy poniendo con estos 10 hilos. Y lo primero que voy a hacer es tomar un hilo, cualquier sea el color, menos el blanco. En este caso voy a tomar el hilo morado y voy a dejar unos 25 centímetros. Ok, aquí hay una distancia de 25 centímetros aproximadamente. Ok, amigos, ahí pueden ver. Y aquí es donde voy a empezar el trabajo. Esta parte que estoy dejando aquí va a ser para formar esta parte que ustedes ven aquí. Y esto lo veremos al final cuando terminamos de tejer todo el largo de la pulsera. Y ahora les voy a decir cuánto mide esta pulsera. Vean, mide casi 20 centímetros. Y eso es porque al ser tejidos tubulares, el tejido necesita ser más largo para que pueda dar la curva. Este trabajo que está aquí también tiene la misma medida. Ahí pueden ver cómo me queda. Y ese es el largo que nos da estos hilos de 140 centímetros. Una pulsera de 20 centímetros. Ok, amigos, ahora que dejo mis 25 centímetros, voy a coger un hilo celeste y voy a dejar la misma distancia también, 25 centímetros. Ok, aquí ya tengo mis 25 centímetros y ahí anudo un nudo festón hacia la derecha o hacia arriba. Ustedes ya saben qué nudo me refiero, así que vamos a empezar. Luego otro hilo celeste, dejo los 25 centímetros y hago mi nudo nuevamente. Ahora aquí viene el detalle. En este momento voy a coger un hilo blanco. Voy a dejar mis 25 centímetros, pero en vez de hacer un nudo hacia adelante o hacia la derecha, voy a hacer un nudo hacia la izquierda, pero volteando estos hilos, vean. Lo voy a hacer lentamente. Ahí los estoy volteando. Y aquí voy a hacer un nudo hacia la izquierda. De esa manera voy a obtener el efecto de los nudos que ustedes ven en medio de la pulsera. Ok, ahí he hecho un nudo hacia la izquierda. Y si volteo, ahí los dos hilos celestes están con su nudo hacia la derecha. Y aquí tengo los 25 centímetros que he dejado. Ok, nuevamente en esta parte cojo un hilo celeste y dejo a 25 centímetros y vuelvo a anudar. Pero esta vez, como hice arriba, con nudos hacia la derecha. Solamente cuando me toque el hilo blanco voy a voltear el tejido y voy a hacer nudos hacia la izquierda. Y otra vez el último hilo celeste. Y así es como se debería ir viendo, amigos. Vean, ya tejí mis 4 hilos celestes.
y un hilo blanco. Ahora voy a continuar de la siguiente manera. Voy a coger otra vez un hilo morado, dejo mis 25 centímetros y sobre él voy a tejer todos los hilos. O sea, estos hilos morados están siendo mis hilos bases, porque sobre él estoy tejiendo el resto de hilos. ¿Ok? O sea, cojo el hilo morado, me lo pongo en la boca y hago nudos hacia adelante con estos hilos celestes. Aquí la técnica me permite sostener los hilos, aunque ustedes no lo vean, pero lo estoy sosteniendo para que no se muevan y a la vez para ajustar mejor el nudo. Si los hilos se mueven, ya los puedo arreglar al final también. Que es lo que siempre sucede también con este tipo de hilo. Y por estar moviendo mucho el tejido, se mueven los nudos. Pero todo eso no importa cuando vemos el final o el resultado final del trabajo. Aquí nuevamente volteo y hago un nudo hacia la izquierda con el hilo blanco. Ok, volteo otra vez y termino con los dos hilos celestes. Ok, amigos, ahí ya tenemos dos hilos morados anudados. Y ahora aquí voy a usar el hilo blanco, el siguiente hilo blanco que nos quedaba. Dejo también 25 centímetros y lo uso como hilo base. O sea, sobre él voy a tejer los hilos. Volteo para tejer el hilo blanco. Nudo hacia la izquierda. Y nuevamente volteo. Vean, amigos, cómo va quedando. Y nuevamente el hilo morado. Dejo los 25 centímetros y anudo sobre él todos los hilos. Volteo. Y continúo. Y amigos, ahora solamente nos quedaría el último hilo morado que ustedes ven aquí. Nuevamente dejo mis 25 centímetros y continúo.
Y amigos, ahí ya tengo tejidos los 10 hilos y esta es la figura que necesito formar. Si hay algún hilo desatado o movido, y ya al final ustedes ya van a ver que lo podemos volver a ajustar. Pero ya pueden ver, ahora voy a hacer lo mismo con los otros 10 hilos que tengo aquí. ¿Okay? Necesito formar una figura igual. Y ya saben, un color va a ser para hilo bases y los otros colores van a ser para ir tejiendo, así como hemos hecho aquí. O sea, en este caso voy a usar los verdes como base y voy a poner un hilo blanco en medio. Y cuando empiece a tejer con los hilos marrones, voy a tejer dos hilos marrones y luego tejo el hilo blanco. Ya saben, volteando el tejido, haciendo nudos hacia la izquierda y nuevamente voltear para terminar con los dos hilos marrones o celestes, como en este caso. Así que amigos, ya vuelvo con la otra figura para mostrarles cómo es que unimos el trabajo. Y amigos, aquí estoy de vuelta y vean, ya terminé la otra figura con los otros 10 hilos que nos sobraban, que es esta figura de aquí. Y ya, ya tendría los 20 hilos anudados. Y algo importante que me olvidé mencionarles, amigos, es que para este tipo de trabajo yo uso esta pinza que está aquí. Vean, es una pinza de punta redonda que es para darle forma al trabajo mientras que voy tejiendo. Ya verán cómo la uso ya. Pero disculpen, me olvidé mencionarles, esta pinza es importante para mí. Y ahora, amigos, la siguiente parte sería unir el trabajo. Lo que voy a hacer es tomar este primer hilo de acá arriba, este marrón como hilo base, y sobre él voy a tejer estos hilos que están aquí, ya que son los hilos más largos. Todos estos hilos voy a tejer estos hilos. Estos serán mis hilos bases. Y voy a empezar con el primero de arriba. Y aquí voy a hacer nudos hacia la izquierda para poder juntar los tejidos o juntar ambas figuras. Vean, amigos. Voy a coger el hilo marrón de arriba. Ok, este que está aquí. Y voy a coger el primero de aquí. ¿Estamos? Y con ese primer hilo voy a hacer un nudo hacia la izquierda. Vean, ahí junto los tejidos. Eso es lo que me permite esta técnica, vean. Busco el primer hilo morado. Porque el primer hilo marrón ya lo tengo en mi boca porque es mi hilo base. Ahí lo he encontrado y ahora hago el nudo, pero hacia la izquierda. Ya saben, amigos. Aquí hay que tener un poco de cuidado porque los hilos se enredan. Y vean, amigos, ahí voy a mostrarles un poco. Ahí estoy juntando los hilos o ambas figuras con una vuelta y otra. Y ahora busco el segundo hilo morado y hago lo mismo. Ya saben, son nudos hacia la izquierda. Ya tejí los dos primeros hilos morados. Y ahora que es turno del hilo blanco, voy a dar la vuelta al tejido y voy a hacer un nudo hacia la derecha, pero sin soltar mi hilo base, mi hilo marrón. Ok. Y como le dije, así de esta manera vamos consiguiendo el efecto de los nudos que están en medio. Ahí vean, ya nudó. Y continuamos con los dos hilos morados que faltan. Busco el siguiente hilo que queda o que sigue después del hilo blanco. Y un nudo hacia la izquierda. Y por último, el último hilo morado. Como digo, aquí hay que tener un poquito de paciencia porque los hilos, como en este momento están largos, se nos enredan. Ok, y ahí tengo todos los hilos morados anudados sobre el primer hilo blanco. Perdón, sobre el primer hilo marrón, que es este que está aquí. Ok, amigos, y ahora vamos a continuar con el siguiente hilo marrón.
aquí buscamos el siguiente hilo marrón que está a continuación del blanco y lo usamos como hilo base. Ahora que lo tengo en mi boca, busco el primer hilo el morado que está arriba y hago los mismos nudos que hemos hecho anteriormente. Nudos hacia la izquierda. Y así voy juntando el tejido y voy formando la siguiente figura. Busco nuevamente el siguiente hilo morado y hago mi nudo hacia la izquierda. Ahora que es turno del hilo blanco, volteo. Y nudo hacia la derecha esta vez. Volteo el tejido y continúo con los dos hilos morados que faltan. Vean, ahí ya tengo dos hilos anudados. Y ahora continuaría el tercer hilo, que en este caso es el hilo blanco, porque es el hilo que está en medio, que está en el centro. Separo estos hilos marrones y cojo el hilo blanco como hilo base y nuevamente anudo todos los hilos sobre él. Cuando es turno del hilo blanco, volteo y hago el nudo en la dirección que corresponda, ¿no? En este caso, hacia la derecha. Ahora faltan los dos últimos hilos marrones. Tomo el cuarto hilo, que es este marrón, y será mi hilo base. Y por último, los dos hilos morados. Y amigos, pueden ver que así vamos terminando ya con la figura, porque son 5 líneas y ya tenemos 4. Y ahora lo mismo con el último hilo marrón. Y aquí empezamos nuevamente con el último hilo. Nuevamente volteo y anudo, amigos. Y amigos, pueden ver que ahí hemos completado las 5 líneas con los 5 hilos marrones, o los 4 hilos marrones más el hilo blanco.
y hemos unido el tejido. En esta parte están los hilos de 25 centímetros, que los voy a separar para que no me estorben y los voy a anudar. Aquí estoy separando mis hilos. Esos son los hilos de 25 centímetros y aquí están los hilos más largos. Aquí voy a anudar, como le digo, que es para que no me estorben. Y ahora, amigos, lo que toca aquí es juntar ambos extremos, ¿no? Juntar el tejido y así empezar a darle forma tubular al trabajo, ¿ok? Aquí se han desajustado un poco los nudos, los hilos. Lo voy a volver a ajustar antes de continuar con el trabajo. Y amigos, en esta parte de aquí, para juntar el tejido, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí, ¿ok? O sea, sobre este primer hilo celeste que está aquí, voy a tejer estos hilos que están aquí, los verdes y el blanco, ¿ok? Estos hilos celestes van a ser mis hilos bases y estos hilos verdes van a ser los hilos con los que hago los nudos. De repente ahorita no lo entienden, pero la idea es simple y fácil. Vean, para que este hilo sea mi hilo base y pueda anudarse con este, lo que tengo que hacer es doblar el tejido y ahí es donde empieza ya el tejido tubular. Vean, ahí es más fácil ver cómo el hilo celeste se convertirá en mi hilo base y con este hilo verde voy a tejer todos estos hilos. Así que vamos a empezar. Aquí los hilos se han desajustado un poco, pero no importa, porque cuando empecemos la parte de arriba, ahí vamos a tener la oportunidad de ajustarlos. Así que vamos a empezar, amigos. Lo importante aquí ahorita es unir el tejido. Todos estos hilos que están aquí, a excepción del blanco, lo voy a hacer con nudos hacia la izquierda, igual que hicimos anteriormente. Es exactamente lo que hemos hecho anteriormente, porque después que cojamos este hilo, vamos a continuar con los hilos que están abajo. Ok, empezamos. Nudos hacia la izquierda. Ahí tenemos el primer hilo anudado. Vamos por el siguiente verde, que es el que continúa. Aquí en esta parte trato de hacer los nudos ajustados para que el tejido se mantenga unido y rígido. Para este tipo de trabajo, mientras más ajustados estén los nudos, mejor va a quedar el tejido. Va a quedar más duro y rígido. Ok, ahí ya tengo mis dos hilos verdes anudados, vean. Y ahora el blanco. Ya saben que para blanco tengo que voltear el tejido y hacer mi nudo hacia la izquierda. En este caso hacia la derecha. Aunque yo no vea muy bien el nudo, lo trato de hacer lo más ajustado que pueda. Nuevamente volteo y continúo con los dos hilos verdes y vean cómo ha quedado este nudo. Y mi último hilo verde, como ya les mencioné, en esta primera parte del trabajo hay que tener un poco de paciencia con los hilos, que se nos enredan. Y ya ven, amigos, tengo el primer hilo celeste, mi hilo base ya usado, sobre él he tejido todos los hilos verdes. Ahora me tocaría hacer lo que hicimos anteriormente, buscar el siguiente hilo para completar las siguientes 5 líneas. O sea, en este caso tendría que buscar el siguiente hilo celeste. Y con todos los hilos que están aquí, ya saben, los verdes y el blanco, anudar sobre él. Aquí encontré el siguiente hilo celeste. Lo pongo en mi boca como hilo base y empiezo con el primer hilo verde, haciendo nudos hacia la izquierda. Volteo para el hilo blanco
y los dos hilos verdes que continúan. Y continuar, amigos. Separo mis hilos nuevamente, los ordeno. Y ahora el hilo blanco que está aquí. Este será mi hilo base. Y sobre él voy a tejer los hilos verdes. Como pueden ver, es exactamente lo mismo que hemos hecho anteriormente. Cuarto hilo, busco mi cuarto hilo, o sea, el siguiente hilo celeste. Y ahí, aunque no lo crean, ya se formó el tubular, sino que está un poco aplastado. Pero eso no importa, porque para eso tengo la pinza para darle forma. Lo importante es que los nudos estén bien hechos y bien ajustados. Ahí estoy volteando el hilo o volteando el tejido, perdón, para conseguir los nudos que ustedes ven aquí. Este sería mi cuarto hilo. Y ahora, acá estoy ordenando y ahora nos tocaría el celeste, el último hilo celeste. Nuevamente lo uso de hilo base, lo pongo en mi boca y continúo como hemos venido haciendo. Y ahí, amigos, ya tengo mis 5 hilos anudados. Ya formé la figura que formamos con el hilo morado. Y ahora vean para qué uso la pinza. Ahí ven el tejido todo aplanado. Y con la pinza le voy a ir dando forma, vean. Ahí. Ahí ya está mejor. Y ahora, amigos, de igual manera que hemos hecho aquí, ahora vamos a hacer lo mismo pero en la otra dirección. O sea, los hilos que venían siendo hilo base ahora van a ser los que anuden, y los que anudaban antes ahora serán los hilos base. Les voy a mostrar aquí para que me entiendan mejor. Estos hilos celestes que recién hemos usado como hilo base ahora van a ser los hilos con los que yo teja. Y estos hilos morados que anteriormente fueron los que tejieron van a ser mi hilo base. Aquí ya tengo separado mis hilos celestes. Y voy a buscar el primer hilo morado
para usarlo de hilo base. Aquí está. Y ahora vean, amigos, sobre este hilo morado voy a tejer mis hilos celestes. Pero como estoy tejiendo hacia la otra dirección, ahora los nudos los voy a hacer con dirección hacia la derecha y ya no hacia la izquierda. Y recuerden siempre haciendo los nudos ajustados para que el tejido se mantenga fuerte o firme. Ahí vean. El primer hilo celeste. Seguimos con el que continúa. Ahora el hilo blanco. Volteo y hago el nudo hacia la izquierda con el hilo blanco. Y ahora con los dos hilos celestes. Con nudos hacia la derecha, como ven. Y ahí ajusto. Y vean, amigos, ahí tengo mi primer hilo anudado y ahí voy ajustando y voy dando forma con la pinza. Y de esta manera aseguro los hilos también para que no se mueva mucho el tejido. Lo mismo que he hecho aquí, voy a hacerlo aquí. Ok. O sea, voy a tomar el primer hilo verde y sobre él voy a tejer los hilos marrones que anteriormente fueron mis hilos base. Ya. Voy a tejerlo para que los nudos no se muevan y no se desaten. Vean. Mi primer hilo verde, que antes era el hilo con el que tejía, ahora es mi hilo base. Y ahí ya pueden entender un poco mejor cómo es el sentido del tejido, ¿no? Vamos intercambiando los nudos de acuerdo a cómo vayamos avanzando. Es un tejido que se va repitiendo, simplemente siguiendo el mismo patrón. Ya tengo mis dos hilos marrones anudados, así que me falta el hilo blanco que está aquí. Mi nudo hacia la izquierda. Y los dos últimos marrones que faltan. Y ahí, amigos, he anudado estas dos primeras líneas para que el tejido no se mueva, los nudos no se muevan. Y así simplemente es continuar. Aquí sería avanzar con los cuatro siguientes hilos que están aquí. Y anudar los hilos marrones, ¿no? De igual manera aquí, continuar con el siguiente hilo morado como hilo base. Y anudar estos hilos que están aquí. Vamos a coger el siguiente hilo morado que está aquí para que vean. Porque, como les digo, solamente repetir. Ya tengo el hilo morado en mi boca como hilo base. Y aquí hago mi nudo hacia la derecha, vean. Y ya pueden ver, amigos, ahí ya tengo otra línea formada y lo mismo sería hacer aquí y así continuar hasta completar los 5 hilos, ¿no? Los 4 hilos de un color más el hilo blanco. Yo voy a avanzar para que vean cómo se vería o cómo es que se tiene que ver. Y, amigos, aquí ya terminé la figura, terminé mis 5 hilos en ambos lados con los marrones y los celestes y le he dado un poco de forma con la pinza, como ustedes ven,
y ahí ya va tomando la forma de el tejido que queremos. Y ya como ven, lo que continúa es simplemente repetir. Ahora que ya terminé con los hilos celestes y marrones, me tocaría los morados y los verdes. Así que lo mismo que hemos hecho aquí arriba, voy a buscar el primer hilo, por ejemplo en este caso el celeste, y sobre él voy a tejer los hilos verdes. Vean. Y ahí pueden ver que ya empecé la primera línea y ahora continuaría a repetir con los cuatro hilos que continúan. Lo mismo en el otro lado. Así que para no demorar más, yo voy a ir avanzando y ya les muestro cómo va quedando. Y amigos, como pueden ver, ya avanza un poco más el tejido porque ya simplemente es repetir, ¿no? Vean cómo va quedando. Así que amigos, voy a continuar con el trabajo hasta alcanzar el largo que deseamos, que en este caso van a ser 17 centímetros. Así que voy a seguir tejiendo y ya vuelvo amigos para mostrarles la parte final. Y amigos, aquí ya les muestro el tejido terminado. Tengo 17 centímetros tejidos. Aquí lo voy a medir para que vean. Y lo que me quedaría por hacer es esta parte que ustedes ven aquí, amigos. Para cerrar el tejido y así terminar el trabajo. Y amigos, aquí les voy a mostrar este lado que ya terminé y lo he avanzado para que vean cómo se tiene que ver. Ok. Y esto es lo que vamos a repetir aquí. Así que voy a empezar, les voy a explicar un poco. Aquí he hecho la primera línea, como ven. Ahora con el siguiente hilo que sigue, ya no voy a hacer 5 nudos, no voy a anudar los 5 hilos de acá, sino solamente 4. Y luego con el tercer hilo voy a anudar 3 hilos. Así voy a ir disminuyendo un hilo o un nudo para que el tejido cierre de forma vertical. Entonces, como ven, aquí ya tengo el primer hilo. Voy a agarrar el segundo hilo celeste y voy a hacer 4 nudos sobre él. Ok, amigos, aquí ya tengo el siguiente hilo y voy a anudar solamente los 4 primeros hilos. Ok, ahora cojo el tercer hilo, el hilo blanco, y ahora voy a tejer los dos primeros hilos verdes y el blanco, o sea, los 3 primeros hilos. Ahora con el siguiente hilo celeste, solamente 2 hilos.
Y este último hilo celeste, solamente anudaremos un hilo verde. Y ahí ya tendríamos el tejido cerrado en forma vertical y de la manera que queremos para que podamos dar este cierre que ustedes ven aquí. Ahora lo mismo que he hecho aquí, voy a hacer en esta parte. Y amigos, aquí ya terminé ambos lados. Lo voy a enderezar un poco ahí. Y ahora ya estamos listos para hacer esta parte. Y para continuar, voy a tomar uno de los hilos con los que hemos venido tejiendo y ese va a ser mi hilo base. Y sobre él voy a tejer los nudos o los hilos como están aquí. Ok, voy a coger un hilo que va a ser el que da la vuelta. En este caso voy a coger el morado, que es el último hilo, vean. Ok, o podría escoger también el verde. Entonces, amigos, voy a coger el hilo morado y sobre él voy a tejer los hilos base que están debajo de los verdes. ¿Ya? De la siguiente manera, vean. Entonces, amigos, cojo el hilo morado y voy a tejer los hilos celestes y un hilo blanco. Ok, estoy tejiendo los hilos base como ya les mencioné. Ahora un hilo blanco, de preferencia también el hilo base, otra vez otro celeste y el último celeste. A continuación voy a coger o voy a tomar los hilos marrones y esos serán con los que teja. Los hilos marrones, porque los hilos marrones han sido las bases aquí junto con los hilos morados. Ok, los dos hilos marrones, luego un blanco y para terminar los siguientes hilos marrones. Les muestro, amigos, si se han dado cuenta, hemos tejido 10 hilos, ¿no? Hemos tejido 10 hilos sobre este hilo morado y ahora, como ven, lo que continuaría es seguir tejiendo esos mismos hilos hasta alcanzar 5 vueltas. Pero antes de eso, voy a ajustar, voy a jalar los hilos que no he usado para que de esa manera el tejido se acomode. O sea, amigos, voy a buscar todos los hilos morados y verdes y los voy a jalar. Voy a jalar todos los hilos sin excepción. Y amigos, para continuar, o antes de continuar, voy a buscar todos los hilos morados y verdes y los voy a estirar. Los voy a jalar para que el tejido se acomode. ¿Ok? Ahí vean, estoy jalando los hilos verdes. Y amigos, una vez que hacemos eso, acá vean, acá el hilo blanco tenemos que jalar. Debe ser este hilo que está acá, a ver. Ahí jalamos y ya se acomoda. Y amigos, una vez que ya hemos jalado los hilos, continuamos anudando. Como les digo, hasta alcanzar 5 vueltas. Ya hicimos una ya. Entonces volvemos a tomar los hilos celestes, que son los hilos con los que iniciamos, y anudamos. Y así continuamos. Y amigos, yo voy a terminar las 5 vueltas y vuelvo para mostrarles. Ok, amigos, ahí pueden ver que ya tengo mis 5 líneas formadas, completadas, las 5 vueltas. Y ahora lo que voy a hacer es cortar el hilo morado y quemarlo para que no se muevan los nudos.
y ahí tengo un poco los nudos ya asegurados con este hilo quemado. Y lo mismo voy a hacer con cada hilo que hemos tejido, o sea los marrones, los celestes y los dos blancos. Y luego me voy a quedar con 5 hilos como los que están aquí. Y aquí, como pueden ver, ya corté los hilos que no voy a necesitar y ahora los voy a quemar. Y ahí va a quedar ya como un seguro para que los hilos ya queden asegurados y no se muevan, no se desaten. Y ahí está bien, amigos. Y aquí, como ven, solamente me he quedado con 5 hilos para hacer lo mismo que he hecho aquí. Esta parte de aquí la voy a dejar para que ustedes la realicen a su imaginación. Y ya que si han podido hacer todo esto, creo que esto sería muy fácil para ustedes. O también va a depender de cómo ustedes quieran cerrar el tejido, ¿no? De repente quieren ponerle seguros aquí de metal para cerrarlo de esta manera, como muchos hacen. Pero yo prefiero hacerlo de esta manera para darle un toque más artesanal al trabajo, ¿no? Aunque de la otra manera también quedaba bonito y más elegante, claro. Y amigos, ahora solamente me quedaría por hacer el nudo corredizo, así que ya vuelvo y esa sería la parte final del video. Y amigos, aquí les muestro cómo realizo esta parte que ustedes ven aquí del tejido. Estoy añadiendo 2 hilos más blancos para sobre ellos tejer estos hilos que están aquí. Ya saben que siempre uso esta madera para hacer mis nudos planos y mis nudos en espiral, pero en este caso la estoy usando, como le digo, para añadir esos 2 hilos y para medir la distancia que debo dejar, que son 7 centímetros. Amigos, aquí les muestro ya lo que hice en ambos extremos y he amarrado el trabajo a esta madera, que es la que siempre uso, muchos de ustedes ya la conocen. Y ahora me quedaría pues hacer mis nudos corredizos aquí para dar por terminado el trabajo. Y amigos, aquí les muestro el hilo que voy a usar para hacer mis nudos corredizos y los voy a hacer en esta parte de aquí. Voy a hacer entre 8 a 10 nudos y no lo voy a hacer ajustados para que los nudos se puedan mover, se puedan deslizar. Ahí vean, ahí yo tengo 2 nudos, estos son nudos planos. Ok amigos, ahí ya tengo mis nudos realizados, voy a probar, y vean cómo se desliza, y voy a hacer un nudo más, y nuevamente cortar ambos extremos y quemarlos. Y así estamos terminando el trabajo del día de hoy, amigos. Espero que el trabajo les haya gustado. Y aquí les muestro 2 trabajos más. También vienen también del mismo diseño, de la misma idea. Y también pueden encontrar estos videos en el canal. Y nuevamente, amigos, gracias por acompañarme. Espero que el video les haya gustado. Y ya estamos volviendo con más trabajos tubulares. Ok, amigos. Ya volvemos, amigos. Cuídense. Hasta luego.